sabes de dónde. Yo la amaba siempre, yo la respetaba siempre, yo la acariciaba y nunca yo la dejaba. Siempre yo la abrazaba, entonces quise mal, simplemente por no poner una buena instrumental. No quiera decir que no hay que disfrutar la vida al máximo si todo se te va. Si sabes lo que te conviene, porque vas a añorar a una persona que no te conviene. Tira todo y hay que mandar a la mierda el resto, porque nadie te valora. Diste todo por ella y ahora solo tú lloras, mientras que ella sonríe con otro. Tú quizás le pondrías hasta un piloto, dale rosas, y que su cara se mire como una mariposa, tan hermosa como es. Simplemente así es, para convencer. La vida es solo una y no por eso hay que disfrutar al máximo. Todo se te va a la mierda. Ánimo carnal, ánimo carnal, ánimo para ti carnal. Sabes que algún día llegará la indicada y que te dé besos y te diga que todo estará muy bien y siempre te estarás al 100. Y ella se dará cuenta de lo que hizo también. No solo tú eres la culpable, si también ella todo se te va. Pero no te conviene, así que ¿por qué añorar a que no te conviene? Las personas son tan hermosas, pero son como un toro que nunca la vas a convencer. Ves lo que crees y no lo quieres creer. Tú le diste una oportunidad, mientras que ella te ve con cara de no sé qué. Así que para qué saber lo que no quieres creer. Tú sabes que vale mucho en esta vida, sé que el tiempo se te va de seguida. Así que ánimo carnal, ánimo carnal, solo consigue una guarida para ti la próxima querida. La próxima querida. La próxima querida. Chao. La próxima querida.